Yo siempre he dicho que los profesionales de Jujuy es extraordinario porque nuestro capital intelectual y humano es muy fuerte, muy bueno y se destacan, ¿no es cierto?, cada uno en su labor. Cuando mis asesores llegaron con esta propuesta, realmente la tomé en el momento porque no solamente uno conoce, ¿no es cierto?, de su profesionalidad, sino también de la persona de bien que es. Y bueno, y eso a nosotros nos llena de orgullo, nos da una posibilidad y este Consejo Deliberante, ¿no es cierto?, que tiene las herramientas como para distinguir a uno de los profesionales, más allá que hay un mundo de profesionales que son destacables, que hacen un sacerdocio de su función. Yo tengo amigos que realmente son personas destacadas en su profesión, especialmente en la medicina, pero bueno, en este caso al doctor Cano darle esta distinción es muy importante. Sus logros son muy buenos y creo que en su biblioteca o donde él lo coloque, ¿no es cierto?, esto siempre va a ser un compromiso más con la sociedad y especialmente, ¿no es cierto?, su perfección, que tiene que ser permanente, porque eso ayuda a la salud de Jujuy y ayuda a la integración, ¿no es cierto?, entre médico y paciente, bueno, y nos da una gran alternativa, mucho más un médico, ¿no es cierto?, que viene ejerciendo su profesión desde muy joven en el hospital público. Es un honor el recibir este reconocimiento y sobre todo yo creo que tiene un doble valor cuando uno lo recibe por su trabajo, por su dedicación de más de 30 años en la salud pública, en el hospital público, así que muy agradecido por este reconocimiento. A ver, nosotros venimos trabajando siempre en pos de la ciudadanía, perfeccionándonos, hemos sido invitados a otros países, a última vez a México, a realizar cirugías complejas de la pared abdominal. También ya fuimos al país vecino de Bolivia y el año que viene la Universidad del País Vasco, Bilbao, ya nos cursó la invitación también para asistir a realizar sus cirugías de la pared en un diplomado de hernias que ellos tienen. Así que, bueno, es muy meritorio porque un médico de la provincia de Jujuy que sea convocado para este evento, la verdad que es muy importante, ¿no?